Saludos cordiales amigos televidentes de Visión al Sur. Hoy contamos 3 de diciembre, estamos ya en el último mes del año 2018. Arrancamos con el servicio informativo Notigirón. La bienvenida a nuestro compañero Paul Domínguez. Hola Eloy, amigos televidentes, un gusto saludarlos nuevamente. Gracias por sintonizarnos y bienvenidos a compartir este nuevo espacio informativo. Les recordamos que este noticiero está conformado por contenidos informativos o de opinión y formativos educativos y culturales, todos ellos clasificados como A, aptos para todo público. Llegamos para la teleaudiencia de Girón por Girón TV y para Santa Isabel y el Valle de Yunguilla por Chabelo TV. Las dos estaciones fusionadas conforman Visión al Sur en cualquier parte del mundo. Nos puede seguir por achiras.net.ic y por la transmisión en vivo de Facebook Live. Llámenos al 2275-573 y háganos conocer sus mensajes, comentarios, informaciones, denuncias, etc. Para mensajes de texto o WhatsApp, marque el 098-488-6690. Escríbanos, será un placer compartir sus opiniones. De inmediato los titulares con Paulo. Estas son las informaciones que compartiremos con ustedes. Fábrica Alat Jubones varios meses permanece cerrada en espera de ayuda. Vía lenta, la Asunción se encuentra en estado deplorable. Alcalde anuncia crédito para ejecutar obras de alcantarillado en comunidades. Escuela Juan José Flores inauguró jornadas deportivas. Este sábado se juega la última fecha del campeonato de fútbol Master Cuenca del Jubones. Iglesia cuantifica ingresos durante la fiesta del Señor de Girón e inversión. Leoquina Cultural abre inscripciones para concursos de años viejos e inocentes. GAD realizó encendido de luces navideñas en el parque y calles de Girón. Alcalde José Miguel Ushka no pedirá licencia para campaña electoral. Extendemos nuestras condolencias a los familiares de quien en vida fue la señora Berta Teresa Arias Guaricela. Sus restos fueron sepultados el jueves 30 de noviembre. Que descanse en paz. De la misma forma, nuestras condolencias a los familiares del señor Sergio Raúl Ortega Jiménez, quien recibió cristiana sepultura en Girón el jueves 30 de noviembre. Paz en su tumba. Atención a las farmacias de turno en Lentaj, atención permanente, farmacia Enis en la vía Girón Pasaje, teléfono 301-3933. En Girón, farmacia Noemí en las calles de Roy Alfaro y Antonio Flor, teléfono 2275-198. En Santa Isabel, farmacia EP Santa Isabel en la Tomebamba y Abdón Calderón, teléfono 2273-206. Atención. El grupo editor de la revista semestral Girón 360 invita a la presentación de la octava edición que se cumplirá el 20 de diciembre del 2018 con motivo de la conmemoración del aniversario número 12 de la Declaratoria de Girón Patrimonio Cultural de la Nación. El acto de lanzamiento del nuevo fascículo se desarrollará el jueves 20 de diciembre a partir de las 19 horas en el Salón de Actos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón. Los organizadores hacen la invitación abierta a toda la colectividad a darse cita a este acto cultural, en donde los articulistas darán la presentación de su trabajo. Además, y como de costumbre, se contará con la presentación de artistas invitados. La revista se entregará gratuitamente. Este proyecto llega gracias al gentil auspicio de Sodi Libro, sociedad difusora del libro en la ciudad de Cuenca, en la calle Benigno Malo 580 y Juan Jaramillo 284-3137. Farmacia Sebastián, Bazar Amazonas del señor Cristóbal Palacios, Botica Guayaquil del señor Vicente Bermeo y al señor Ramiro Terán. La Escuela Juan José Flores inauguró el viernes 30 de noviembre las 18ª Jornadas Deportivas Internas. El evento inició con un desfile por las calles céntricas de la ciudad. Ya de regreso a la institución educativa se cumplió el acto protocolario. Les tenemos un informe al respecto. Ingreso de la Atea Olímpica por parte de niños Samuel Ochoa y todos sus compañeros. Esperamos de que estas justas deportivas se lleven a carta cabal, que respetemos a los compañeritos y de esa manera, participando, emanemos más del compañerismo. El deporte tiene el poder de transformar el mundo, tiene el poder de inspirar, de unir a las personas como pocas otras cosas. Queridos niños y niñas, desearíamos el triunfo para todos ustedes y el hecho de estar aquí lo hacen a todos ustedes. Apreciamos la colaboración de todos ustedes, señores padres y madres de familia, ya que siempre están apoyando a los eventos de la institución educativa que organiza. A ustedes, estimados docentes, por la organización y preparación de los estudiantes para este evento, con solidaridad y entusiasmo, trabajando con esmero para preparar la actividad que estamos viviendo hoy. De una manera muy especial a ustedes, compañeros docentes que integran
gracias a esa rifa de cada uno de ustedes, señores padres de familia, que supieron colaborar con sus boletos, estamos hoy viendo nuestra cancha pintada y teniendo este evento deportivo. Muchas gracias, señor Ariolpo. A la niña Doménica Guzmán, mejor deportista del plantel, ella será encargada en realizar el juramento deportivo. Por ello, tenemos el sorteo de la Niña Deportes 2018-2019. A continuación, tenemos la elección y premiación del equipo mejor uniformado. Segundo año, el equipo triunfador. Felicitaciones. Atención a la ciudadanía gironense y a los representantes o líderes de distintas agrupaciones y organizaciones familiares, sociales, deportivas, barriales, etc. La agrupación Leoquina Cultural, para mantener y potenciar nuestras buenas tradiciones y costumbres, hace la invitación a organizarse y participar de los concursos de años viejos e inocentes. Participe y juntos hagamos de las festividades momentos de sano entretenimiento e integración. Inscríbase a tiempo, participe y gánese premios económicos de $300, $200 y $100 a los tres primeros lugares en cada uno de los concursos. También tendremos premios en el caso de inocentes para las comparsas organizadas por niños menores a 12 años, quienes deberán también demostrar ante el público su organización y preparación. Estos concursos se hacen posible gracias al auspicio de personas naturales, establecimientos comerciales y entidades a quienes agradecemos por ser el soporte económico de estos proyectos. Y agradecemos a Ochoa y Ochoa Abogados, 18 años de experiencia, estamos a su servicio en las calles de Abdón Calderón y Antonio Flores Quina. A Farmacia Sebastián le brinda atención en las calles 3 de Noviembre y Eloy Álvarez. Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez, productos de primera necesidad en la calle 3 de Noviembre y Eloy Álvarez, sucursal en la avenida Girón Pasaje. La Cascada Salón de Recepciones brinda el mejor espacio y servicio para esos eventos importantes. Estamos en la calle Bolívar y Pacaybamba. Laboratorio Clínico Girón en la calle Antonio Flor, diagonal al Hospital de Girón. Servicar, Tecnicentro y Lavadora en la avenida Girón Pasaje. Vallejo Arias Construcciones, alquiler de maquinaria y venta de materiales de construcción. Visítenos en la calle Córdoba y Antonio Flor. Almacén Amazonas de Cristóbal Palacios en la calle García Moreno y 3 de Noviembre. CAD Construcciones, arquitectos e ingenieros, diseñamos y construimos la casa de tus sueños en la calle García Moreno, frente al Parque 27 de Febrero. Girón y Chabelo TV, Telecomunicaciones del Sur, televisión e internet mediante fibra óptica en Girón y Santa Isabel. Platinum VIP, agencia de viajes, teléfonos 288-0882. Familia Quesada Brito, gracias por su constante colaboración. Tu Sonrisa, Joana y Jacqueline Ciavichey, odontólogas, dirección calle Simón Bolívar y Luis Monsalve Pozo, frente a Van Ecuador. A la centenaria banda de músicos de Girón, más de 100 años alegrando al pueblo, encabezará el recorrido del jurado en la noche del 31 de diciembre. Mobi Shop, venta, reparación y liberación de celulares en la García Moreno y Bolívar. Cooperativa de Transportes Girón, sirviendo a la ciudadanía. La Oficina Bar Karaoke, buena bebida, música, luces, karaoke y muchos más, en la avenida Girón Pasaje, kilómetro 39, a pocos pasos de antaño restaurante. Familia Andrade Delgado, nuestro agradecimiento por su apoyo. Comité Achiras de Corazón de Nueva York, además de apoyar en actividades sociales y deportivas, se suma y auspicia los concursos de años viejos e inocentes. Atención, esta es una información que la tomamos del diario El Mercurio y dice lo siguiente. Vía lenta, la Asunción se encuentra en estado deplorable. La carretera cooperativa lenta, la Asunción del Cantón Girón, se encuentra intransitable debido al abandono de los trabajos de reparación asfáltica, contratada por el gobierno provincial. Se han realizado cortes de la calzada en los espacios más dañados y ahí ha quedado la intervención, dice el comunicado. Según habitantes de la zona y usuarios de la vía, dijeron que a inicios de este año comenzó la reparación de la calzada con bacheo asfáltico y se lo abandonó, dejando la mayor parte del proyecto en peores condiciones de las que se tenía antes. Hace un mes aproximadamente se excavó la calzada y se retiró el asfalto en varios tramos, pero se suspendieron otra vez los trabajos, por lo que la vía está en pésimas condiciones, dificultando el tránsito y destruyendo a los vehículos que circulan por ella. Los vecinos están preocupados porque ha empezado el periodo de invierno y si no se continúan los trabajos suspendidos, la carretera estará cada vez en peores condiciones y de mayor destrucción. Concluye la misiva manifestando que para algunos hubiera sido preferible que no se destruya más la vía si no se iba a realizar una intervención total. Esta carretera atraviesa sectores muy poblados y brinda acceso a quintas vacacionales de familias procedentes de Azuay y El Oro. Vamos a hacer aquí una pausa comercial. Al regresar estaremos con más importantes informaciones para ustedes. Ya volvemos.
José Miguel Ushca, alcalde. ¿Cansado de gastar dinero y tiempo en malos arreglos de su vehículo? Expert Automotive de Norman Arturo garantiza el mantenimiento preventivo y correctivo de todo tipo de vehículos manuales, automáticos, híbridos, de procedencia americana, europea, asiática, china y otras. Reparamos motores, cajas, electromecánica y todos los sistemas del vehículo. Contamos con personal capacitado, modernas instalaciones, herramientas de primera y equipos de última tecnología para diagnóstico computarizado efectivo en taller o a domicilio, grúas para traslados, reconstrucción de carros clásicos, trabajo 100% garantizado, crédito para empresas públicas y privadas. Dirección Miguel de Cervantes y Avenida Don Bosco, a la vuelta de Supermaxi. Para contactos y mensajes de WhatsApp 099-324-7432. Expert Automotive, expertos automotrices generando soluciones integrales para su vehículo. La sonrisa es la tarjeta de presentación que tiene el ser humano. Está comprobado que las personas que más sonríen llegan a mantener relaciones más felices y duraderas. Sonreímos porque estamos alegres. Sonreímos porque me gusta esa persona. Sonreímos porque nos va bien en la vida. Andrés Patiño Odontología, desde el año 2008, brinda servicios en los ámbitos de concientización, prevención y curación de diferentes enfermedades dentales. Además de cuidar y mantener esa sonrisa que ilumina tu rostro. Encuéntranos en Girón, en la calle Luciano Vallejo y García Moreno, en WhatsApp al 098-406-5823 o encuéntranos en Facebook como Andrés Patiño Odontología. Y recuerda que verte sonreír es nuestro compromiso. Ahora en el Cantón Santa Isabel, en las calles 24 de Mayo y Abdón Calderón. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua. Giros y encomiendas rápidas y seguras. Lava Express, lavandería y mantenimiento de ropa, lavado, secado, planchado, arreglo y venta de ropa. Atención de lunes a domingo de 8 a 18 horas. No cerramos al mediodía. Ubíquenos en Girón, en la calle García Moreno, entre Bolívar y 3 de noviembre. Teléfonos 2276-793, 099-617-7904. En Lava Express, mantenemos su ropa siempre impecable. Kingsberg Pasión por la Vida invita aquí en Girón a la Brigada Médica. Ecografías abdominal, hígado vesicular, riñones, próstata, pélvico, útero, ovarios, vejiga. Además, ecomamario, tiroideo, control de embarazo. Electrocardiogramas a $10, examen de osteoporosis. El lugar se desarrollará en el Sindicato de Choferes Profesionales de Girón, en la calle García Moreno y 3 de noviembre, desde las 8:30 hasta las 4 de la tarde, este viernes, sábado y domingo. A ver, viernes 7, sábado 8, domingo 9 y lunes 10 de diciembre de 2018. Consultas médicas aquí en el Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón. Y les comentamos que el mayor Nelson Yepes dejó sus funciones como jefe policial del distrito 01D03. En su reemplazo ahora está el mayor Nelson Pantoja. En los próximos informativos les estaremos brindando mayor detalle sobre el nuevo jefe policial. Cabe recalcar que esta información nos hizo llegar el ahora ex jefe del distrito, el mayor Nelson Yepes. Continuamos con Noti Girón. En marzo del año 2016, en presencia de la viceprefecta María Cecilia Alvarado, se reinauguró la planta de lácteos LAT Jubones, la cual operó hasta mitad del año 2017. Desde esa fecha, nuevamente fue cerrada y continúa así. Esta planta, que cuenta con más de 15 años de creación, ha sido intermitente en sus operaciones y no ha cumplido con las expectativas para las cuales se creó. Hoy, el 51% de las acciones pertenecen a la prefectura de la SUAY y el otro 49% a Copro Girón.
Hemos solicitado información a la prefectura y a la viceprefecta, pero no hemos obtenido hasta el momento respuesta. Con quien sí mantuvimos un diálogo sobre este tema fue con el presidente de Copro Girón, el señor Fausto Loja. A continuación los detalles. Nuevo cierre de la planta de lácteos Lact Jubones. Sí, está cerrado de nuevo. Están dando mantenimiento para que funcione en el momento que quieran hacer funcionar. Está bien, bien cuidado. El problema es que no soportaron continuar con los gastos de la Jubones. Por eso se cerró. Aspiración de intervención del Estado. La mayor ilusión era que el gobierno tome a cargo, pero hemos venido conversando muchas veces con la viceministra y que ella está empeñada en esto, y es razón por la cual pues el señor prefecto también, él ha dado su palabra que va a entregar al Ministerio de Agricultura y Ganadería esta planta para que funcione como centro de acopio. ¿Cuál es el principal problema? Quizás por el mismo problema de mal manejo de mucho personal y con poca producción. Eso es lo que yo siempre he llamado la atención, cosas del pasado, tristes, que ya tuvimos que sufrir los socios, y hasta este momento seguimos en la pelea. El problema es el mercado, o sea, sacar el producto, producir en la planta no hay ningún problema, pero el producto ya sacado de la planta no se encuentra prácticamente las empresas grandes, nos tapan a nosotros. Traspaso de acciones y error en los documentos. En mi administración de 2010 al 2012, a donde se hizo el traslado de algunas acciones al señor prefecto, se pensó que el documento del MIES estaba inscrito la directiva, pero no ha sido así, en vista de que hay un error en el título donde dice Cooperativa de Ahorro y Crédito Copro Girón. Y no es así, sino que es Cooperativa de Comercialización y Producción. Pero el CEPS, el Ministerio de Economía Solidaria, no sé qué pasa. A veces el abogado mío, quien estaba ahí metido, de Copro Girón, incluso dijo, creo que hay una mano negra. Por simples cosas, nos rechazan. Entonces así está eso. Utilidades luego de la conformación como empresa de economía mixta. Son de $5,000 cada uno, son 6 cheques, un valor de $30,000 aquí, que ha sido una parte, una ilusión de nuestros socios de haber obtenido una ganancia después de bastante tiempo. Pero estos cheques están en nuestras manos ya casi 2 años. Estos son cheques de una institución pública, pero siempre y cuando nosotros estemos legalizados, porque hasta en las cooperativas de ahorro nos piden a nosotros la legalización de nuestra organización. Caso contrario, no nos quieren cambiar los cheques, por eso tenemos aquí. Problemas con los gerentes. Hemos tenido problemas con el primer gerente de la Jubones, por ejemplo, anda con un grillete en el pie por haber cogido los fondos de la Jubones, ¿no? Que fue a pasear en Miami con la mujer, con los hijos. También tenemos problemas con el segundo gerente, pasó malas cuentas, cualquier cosa hacen. Yo siempre he estado llamando la atención al señor prefecto que estas personas no están pasando bien las cuentas. Esta gente pues cogían familiares, sobrinos, primos, mujer, hermanos, mamá. Todo el mundo entraba a trabajar, y también fue llamado la atención al señor prefecto. Cuando el señor prefecto se dio cuenta que no estaba saliendo ganancias para nosotros, tuvo que suspender al señor gerente. ¿Qué salida avisora? Y ya va para 16 años que nació este proyecto y no ha dado prácticamente frutos. Uh-huh. Vender la planta como una idea para no seguir con este dolor de cabeza. Amigos, continuamos con este comunicado del Centro Agrícola Cantonal de Girón, en el cual dice lo siguiente. Invitación a participar de la segunda casa abierta a realizarse el día domingo 9 de diciembre del 2018, de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde, en el local ubicado en la calle 3 de Noviembre y Eloy Alfaro.
El comunicado dice: señora ama de casa, señores, realice sus compras en el centro agrícola, en donde se expondrán y venderán productos como papa orgánica fresca, maíz para mote, fréjol, etcétera, frutales como naranjas, mandarinas, guavas, etcétera, plantas medicinales y frutales. Se brindará el delicioso guarapo a todos los asistentes a la feria. Disfrute de los panes de almidón, compre el almidón de Achira a precios rebajados, es lo que dice el comunicado. Eloy. Y en otro ámbito de informaciones, pasadas las 16 horas del domingo 2 de diciembre, se produjo un incendio forestal en la comunidad de El Pongo. 5 bomberos combatieron y controlaron el flagelo, que consumió 1.5 hectáreas de pastizales y chaparro, informó el bombero Luis Pasaca. Las llamas posiblemente fueron provocadas por el propietario del terreno, quien prendió fuego a unos matorrales, pero se expandió y se tornó incontrolable, por lo que llamaron la presencia de los bomberos. Otra información: con el inicio de diciembre arrancó también la temporada navideña. El padre párroco de Girón, Víctor Cabrera, hace un llamado a la colectividad a vivir con intensidad a la verdadera fiesta navideña en familia. Además, envió un mensaje de fin de año e inicio de un nuevo periodo. Girón, como toda la Iglesia Católica, este tiempo de Adviento nos empezamos preparando con las asambleas de Adviento que estamos preparados. Es un paso previo para luego continuar con la preparación de la novena. La novena, donde reflexionamos por barrios, por comunidades, instituciones, y que llegue el gran momento de la celebración del nacimiento del Hijo de Dios, que es lo central. Entonces, siempre es bueno tener esa expectativa, saber que llega algo nuevo, pero eso nos implica prepararnos. Entonces, Girón, como toda la Iglesia Católica, estamos en esa dinámica, preparando, en esa tensión, sabiendo que el que llegue es la luz total. Entonces, ¿cómo poder limpiar el corazón para acercarnos de mejor manera a poder participar también de esa luz? Digo, esas son las actividades que estamos teniendo, y a reunión con los animadores, con los barrios, con las comunidades, para empezar a vivir este tiempo. Y encima de ello estamos también en esta oportunidad, sobre todo con la Misión Familia, que está desarrollando la visita a todas las parroquias, la arquidiócesis, y empezando la Becaría del Sur, y aquí a Girón llegará concretamente la imagen de la Sagrada Familia desde San Fernando los días 27 de diciembre hasta el 5 de enero, que estaremos visitando también las comunidades. Entonces tenemos 6 catequesis de preparación con la Misión Familia, para terminar con lo que es la renovación de las promesas matrimoniales, y de esa manera recuperar también el sentido de familia, que es lo que a veces está más golpeado por distintas situaciones. Si Girón vive sobre todo con los pases del niño, la tradición, los mayorales, los priostes, es una cuestión muy bonita, porque eso nos permite volver a tener la alegría que tuvieron los pequeños, los pastores, los niños, los pobres. Navidad es una fiesta que agrupa a todos, y todos esperan el momento. También se ve enriquecido también con la generosidad, donde se comparte los caramelos, las galletas, los niños sobre todo. Hay una alegría, pero teniendo como centro allí el misterio del nacimiento del Hijo de Dios. Tenemos que tener presente, a veces se vuelve ensombrecido también por el comercio, la propaganda, que desvirtúa un poco también el sentido cristiano. A veces relaciona, llega Navidad, pero es por las ventas, por el comercio, y dejando de lado lo esencial, que es el paso de Dios por nuestra vida, que eso debe ser lo principal, y cargarnos de ánimo. Sí, año viejo, hay que quemar todas las cosas negativas que tenemos los seres humanos y empezar el nuevo año con el espíritu positivo. Aunque el país está envuelto en tantos problemas, pero el cristiano no debe perder la fe ni la esperanza, y poner todo lo que necesitamos para que el mundo sea mejor, empezando desde la familia, empezando en el barrio, continuando en la comunidad, y así vayamos creciendo. Porque la renovación tiene que empezar siempre en el corazón de cada persona. Más de $24,000 dejaron a la Iglesia las contribuciones económicas de los fieles durante las festividades del Señor de Girón, que duraron 6 semanas. Así se dio a conocer durante la misa dominical de las 11 de la mañana. El sacerdote indicó los destinos de esos recursos, siendo uno de los proyectos pintar el próximo año la parte exterior del templo.
Durante las 6 semanas de fiestas en honor al Señor de Girón, que concluyeron la semana pasada, se recaudó lo siguiente. Primera semana, $540. Segunda semana, $3,226. Tercera semana, $2,185.50. Cuarta semana, $2,011. Quinta semana, $8,134.81. Sexta semana, $8,125.85, dando un total de $24,223.16. El párroco de Girón en la misa del mediodía del domingo 2 de diciembre hizo público el informe económico a los feligreses y anunció el destino de los mismos. Sí, efectivamente creo que es un deber moral del cristiano y sobre todo la iglesia, transparentar todos los fondos que los fieles dejan por amor al Señor de Girón. Entonces hemos dado un informe del de la primera semana hasta la última y en el global más o menos estaba $24,000 que ha ingresado este año. Y los fondos invertidos en el bien del templo, por ejemplo, la pintada de este templo, en la parte interna este año lo hemos realizado a un costo de $19,000. De esos $24,000 también tenemos que entregar el 10% de lo que corresponde al fondo de formación de la vicaría, porque hay que formar también a nuestros laicos, hay que formar a los catequistas, animadores, las escuelas de formación. Entonces, eso destinamos también el 10% que nos pide los estatutos del Consejo Económico de la diócesis para las escuelas de formación. Claro, Girón es la parroquia que más aporta, porque otras parroquias, por ejemplo, pequeñas, pobres, apenas dan unos $100, o 120, o 200. Entonces, la que compensa es Girón, San Fernando, que son las más generosas, y eso permite la formación de los laicos a lo largo de todo el año en la vicaría. Se hablaba de una posible pintada en el próximo año del templo de la parte exterior. Sí, estos son los proyectos que tenemos para el próximo año, 2019. Queremos embellecer. Si este año empezamos la parte interna, el próximo año tenemos que hacer también el esfuerzo para pintar toda la parte externa. Y ojalá para las fiestas tengamos un momento especial ya limpio, interno y externo, pero la limpieza principal debe estar en el corazón y en la mente del cristiano. Atención amigos a esta información de Servicio Social. A la persona que ha encontrado la cédula de identidad del señor Manuel Eligio Ávila Andrade, por favor dejarla en Comercial Ordóñez del señor Bolívar Ordóñez o comunicarse al teléfono 2275-141. Por ahora vamos a un espacio publicitario y enseguida regresamos con más información. Consultorio Jurídico de los doctores Wilson y Fabio Quesada. Ofrece atención especializada en asuntos migratorios, asesoría legal de visas americanas, trámites notariales en Estados Unidos, además casos penales, de tránsito, civil, niñez y legalización de tierras. Atención en la calle Sandes y Abdón Calderón, de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 17 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Teléfonos 099-898-7753, 099-906-9013. Se construye la nueva minería. Internet de alta velocidad ya está en Girón. Instalación más un mes de servicio gratis para los abonados de Girón y Chabelo TV. Calidad y servicio garantizado en todos nuestros planes de Internet.
conexión rápida, sin cortes. Soliciten mayor información en Girón TV, aquí en la calle Bolivia, frente a la Casa de los Tratados. Contrátelo ya, aprovecha esta oportunidad. Instalación más un mes de servicio gratis para los abonados de Girón TV y Chabelo TV. Miguel Ushka, alcalde. ¿Cansado de gastar dinero y tiempo en malos arreglos de su vehículo? Expert Automotive de Norman Arturo garantiza el mantenimiento preventivo y correctivo de todo tipo de vehículos manuales, automáticos, híbridos, de procedencia americana, europea, asiática, china y otras. Reparamos motores, cajas, electromecánica y todos los sistemas del vehículo. Contamos con personal capacitado, modernas instalaciones, herramientas de primera y equipos de última tecnología para diagnóstico computarizado efectivo en taller o a domicilio, grúas para traslados, reconstrucción de carros clásicos, trabajo 100% garantizado, crédito para empresas públicas y privadas. Dirección Miguel de Cervantes y Avenida Don Bosco, a la vuelta de Supermaxi. Para contactos y mensajes de WhatsApp 099-324-7432. Expert Automotive, expertos automotrices generando soluciones integrales para su vehículo. El sábado 1 de diciembre, el GAT Municipal de Girón inauguró el primer campeonato, la Copa GAT Señor de Girón. El acto que tuvo lugar en el Parque 25 de Julio, de 15 equipos, Ferretería Universal Paco, Peladas, Academia, Raptors, Constructora Lojano, Black Team, Liga Juvenil, Warriors, BFSB, Eclipse, Les League, River Masculino, Sobrinas, River Femenino, Los Yuntas. La disciplina a jugarse será fútbol de 9 participantes a cumplirse en la cancha de piso sintético municipal en Pambadel los días sábados y domingos. Siendo la aspiración de culminar en los días de carnaval, se ha dado a conocer esta información. El sábado 1 de diciembre, bajo la organización del GAD Municipal de Girón, se cumplió el acto de encendido de las luces de Navidad en el Parque Central 27 de febrero, con lo cual inició la temporada navideña en Girón. El programa inició con un festival de coros navideños de distintas instituciones educativas del cantón. Se ha vuelto una tradición en nuestro cantón esta programación, que cuenta con la asistencia de un amplio sector de personas de todas las edades y de diversas localidades. En los espacios verdes del parque se colocaron 44 adornos en forma de siluetas con motivos navideños que se iluminan desde las 18:30 hasta la medianoche. De la misma forma, el árbol de Navidad está adornado, iluminado y es un espacio propicio para captar fotos y videos. En este año se incrementaron también adornos en varios postes, siendo la calle García Moreno desde el semáforo hasta el parque de la de mayor distancia. Así también se colocaron luces LED en los postes de la calle Sandes tras el municipio y la iglesia. De la misma forma en la Córdoba y Antonio Flor, siendo en total 24 las nuevas adquisiciones para la postería de calles. Los adornos navideños permanecerán hasta los primeros días del mes de enero de 2019. En los próximos días, en los últimos días, mejor dicho, hemos recibido mensajes de personas que manifiestan que se han incrementado en Girón la circulación de motocicletas, lo cual no tiene nada de anormalidad. Lo preocupante es que algunos de estos vehículos son conducidos a exceso de velocidad y pasajeros sin observar señales de tránsito y provocando mucho ruido desde sus escapes. Además, algunas motocicletas tienen luces intermitentes que están prohibidas y encandilan a otros conductores. Se pide a los ciudadanos respetar las normas de tránsito,
también denunciar estas irregularidades y a la Policía de Tránsito considerar esta petición y controlar y evitar así que se produzcan accidentes. Requiem para Sergio es el título de un artículo que nos envía el doctor Hugo Lucero. Y dice lo siguiente: la vida de todo ser humano termina con la muerte y le llegó para Sergio Ortega Jiménez, el popular Ituba. En homenaje a este ser humano, hagamos un requiem sincero que nos inducirá a varias interrogantes. ¿Todos los seres humanos somos iguales? Difícil respuesta en este mundo globalizado, egoísta y consumidor. ¿Es importante dejar al menos una huella en nuestro paso por la Tierra? Controvertida respuesta, pero creemos que sí, y la interrogante más difícil de evacuar, que lo han planteado muchos pensadores en todo el mundo, es: ¿quiénes son los cuerdos, nosotros que nos creemos como tales, o ellos a quienes los consideramos como no cuerdos? Lo único cierto en lo que se testimonia en Génesis, que dice lo siguiente: hombre, acuérdate que de polvo eres y que al polvo volverás. En este contexto sentimos la ausencia física de Sergio, empero se quedó entre nosotros como un personaje en la memoria colectiva, persona aparentemente menor en pensamiento para los humanos comunes, por ello incomprendido, discriminado y hasta maltratado, pero ser humano con dolores, sentimientos y de extrovertidas expresiones que pudieran causar hilaridad de los otros, pero con la espontaneidad y sinceridad de un hombre que no conocía del mal porque a él no lo existía. Lo que sí expresaba es el deseo de vivir libre de las amenazas de los seres humanos portadores de la soberbia de creerse perfectos y completos. Él se quedó para vivir por siempre y para siempre en Girón, se quedó en el recuerdo de todos como un personaje que marcó una época y que dejó como un legado a la sociedad una serie de preguntas a saber. ¿Por qué hay injusticias y discriminación? ¿Por qué hay diferentes ensalzados en el poder y el dinero? ¿Por qué hay ricos, pobres e indigentes? ¿Por qué no funcionan los servicios? ¿Por qué no somos sinceros y nos mostramos lo que no somos? ¿Por qué ofrecemos y no cumplimos? Respuestas que añoran a un personaje que nos fue dejando recuerdos casi gratos y opuestos a muchos humanos vivientes que se fueron sin pena ni gloria o están por irse sin dejar huella positiva alguna para un pueblo que grita su desesperanza, maldice el engaño, carga contra el arrepentimiento y que llora la partida de Sergio Ituba. Roguemos a Dios que lo tenga en lugar donde están los seres humanos que vivieron la paz, la humildad y la inocencia de la niñez en un mundo materialista y egoísta. Sergio, descanses en paz. Este lunes se cumplió el último lunes cívico del año 2018, que como de costumbre se desarrolla en el Parque 27 de Febrero. Les hemos preparado un resumen del mismo. Este mes de diciembre es un mes muy especial porque a más de las fechas cívicas celebramos el nacimiento de nuestro niño Jesús. En realidad, el 1 de diciembre, que fue este día sábado, fue una fecha muy importante para la salud, en la que nosotros recordamos un aniversario más de la lucha contra el VIH y la lucha contra esta enfermedad tan grave que afecta a muchas personas. En el Ecuador aproximadamente tenemos 45 mil personas que sufren del VIH o que están en una etapa de SIDA, de las cuales solamente tenemos conocimiento que 15 mil han sido detectadas. Aprovecho esta observación que les hago para hacer un llamado a toda la ciudadanía, en especial a las madres, para que se hagan la prueba de VIH que tenemos gratuita en nuestro hospital. El 5 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Voluntarios. El día 6 de diciembre de 1534 se dio la fundación de Quito. Estas festividades nacieron hace medio siglo en la década de los años 50 y 60. El 6 de diciembre es una fecha histórica que durante la época republicana solo se recordaba en las instituciones educativas por formar parte del calendario cívico. El 14 de octubre de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el 3 de diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en el que se resalta la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad. Cada 3 de diciembre de cada año tiene por objeto ayudar a entender las cuestiones relacionadas con la discapacidad, los derechos de las personas con discapacidad y los beneficios que se derivan de la integración de estas personas. El 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1950.
con el objetivo de difundir los valores consagrados en la Declaración Universal de 1948. La historia de la Navidad persigue engrandecer los orígenes de Nazaret para resaltar el nacimiento del hijo de un carpintero, es presentado como un concebido virginalmente. Es una de las festividades más importantes del cristianismo. Sí, hay que dar los caramelos y hay que chupar hasta que duran las muelas o la barriga, ¿no? Hay que tomar el chocolate, el pan de Pascua, sí. Todo ello está bien, pero si ese amor no se queda en la familia, no se queda en el amor, en el respeto, en la hermandad, en la humanidad, muy difícilmente la Navidad va a ser lo que Jesús quiso. Durante la intervención del alcalde José Miguel Ushca en el lunes cívico, informó a los presentes sobre un crédito cercano al millón de dólares que ha obtenido el GAD municipal de Girón para ejecutar proyectos de alcantarillado en varias comunidades. El burgomaestre calificó este préstamo como un regalo de Navidad que es fruto de estudios que se han realizado desde el inicio de su gestión. Me criticaban siempre que hacemos estudios, pero los estudios son la primera carta de presentación. Cuando recién iniciamos la gestión, logramos hacer una primera stock de estudios. Por ejemplo, se hicieron los estudios de Santa Bailanita, de Aruyuma, de Rumiloma, de Lenta, y hay otros estudios también que se han ido buscando, y créanme, han sido 4 y pico de años, unos días más, de gestión con el Banco del Estado. Al fin, hemos logrado ya el valor de 993.910, que más lo que pone el municipio suman a 1.101.920 dólares que costará estos dos sistemas completos, que son de Lenta, es con lagunas, el de Rumiloma y Aruyuma también tiene sus lagunas, y el de Santa Marianita es especial porque toda la comunidad de Santa Marianita se une al sistema integrado que ya tiene la municipalidad, viene por la vía nueva y por la vía vieja. Parece que se tiene que hacer en todos estos proyectos, van a romper en 2 o 3 lugares la vía principal Machala, ¿no? Todo eso hay que correr, y entiendo que todo eso está dentro del presupuesto, pero como digo, esta es una noticia de salud para nuestra gente. En este sentido, para mí es una noticia importantísima, son sobre las 500 familias que van a tener esta posibilidad de limpieza, de aseo, de por fin evacuar las aguas servidas, lo cual va a permitir que las comunidades, las zonas mismas ya no estén proclives a que las aguas afecten los deslizamientos. Esto me alegra mucho, y justo en Navidad, ¿no?, se han venido haciendo las gestiones. Ahora, el día de mañana o hoy, nos darán la certificación. Estarán aquí los personales del Banco del Estado y el Consejo aprobará todo este detalle. Eso suman más o menos 15 kilómetros de alcantarillado que recibe Girón en estas comunidades. ¿En qué condiciones es el crédito que se ha otorgado? Creo que es entre 10 a 12 años de pago, ¿no? Entonces, es también, antes solamente era para 6 años, hoy se ha ampliado el Estado con el presidente Lenín Moreno, ha permitido que sean de 10 a 12 años más o menos del pago. Bueno, en estas horas tenemos que definir simplemente ya para que el municipio empiece a hacer los términos de referencia, que son ya para preparaciones contractuales para lanzar al compras públicas, y luego todo lo que viene, ese dilema en las compras públicas, y finalmente tendremos los ofertantes y se asignará a las personas, y luego vienen los primeros desembolsos y arrancar, ¿no? En este sentido, bueno, nos quedan unos 2 meses a lo mucho de gestión, más bien ya son internas municipales para arrancar la obra, ¿sí? El alcalde José Miguel Ushca postulará su nombre para la reelección, sin embargo, no solicitará licencia para llevar adelante la campaña. Dijo que esto está contemplado en las leyes vigentes. Además, manifestó que aún no se define si los concejales que ingresaron junto a él postularán los nombres para la reelección. En la siguiente nota les damos mayores detalles. Bueno, el Código de Participación Ciudadana de la Democracia no taxativamente obliga a renunciar. Ahí dice podrá, entonces nosotros nos acogeremos a lo que legalmente permite. Yo no voy a parar, que hay tantas cosas que se están haciendo. Yo confío en toda la administración como tal, pero voy a seguir trabajando en mis horas de labor como es, honradamente, sanamente,
y en las horas que fuera de los horarios convenientes tengo que hacer mis actividades. Pero yo creo que la mayor, más que campaña, es trabajar, como usted ha visto, trabajar por los niños, trabajar por las obras que están planteadas, que hay que mejorar, siempre hay que mejorar, pero creemos que eso va a ser la mejor carta de presentación, nuestro humilde trabajo que hemos podido hacer, y si la gente cree conveniente, pues aquí estamos. Si no, también no tenemos por qué destruirnos, ni atacarnos, ni odiarnos. La gente, con la humildad y el respeto y la responsabilidad, podrá elegir a sus servidores. Simplemente, si puedo servirles unos días más, buena hora. Si no, felicidad, creo que hemos dejado un pequeño aporte al bienestar del Cantón Girón. Es decir, no solicitar la licencia. No, vamos a acogernos a lo que el Código de la Democracia plantea. Hay un artículo que dice, podrá, en ese sentido vamos a acogernos a ello. ¿El partido tiene que hacer primarias también ustedes? Tiene que hacerse. Hay una actividad que se está realizando, buscando a las personas que van a apoyar. Yo estoy muy feliz con los compañeros concejales que hemos vivido. Créame que ha sido una experiencia muy humana, muy fraterna. El equipo que, aunque ustedes ingresaron de concejales, del doctor Coronel, el señor Javier Panamá, la señora María Judy Reiván, ¿ellos van también a lo mejor a postularse para la reelección? Nadie ha estado aferrado a los puestos. Créame que ha habido una serenidad, tranquilidad en la que nadie estamos aferrado a los puestos de que si no salimos vamos a morirnos. No, estamos revisando, analizando, viendo lo mejor para Girón, no para nosotros como personas, sino viendo lo mejor para Girón, para la niñez, para los adultos, el tema productivo. José Miguel Ushca, alcalde. Continuamos con más. El pasado viernes en el Salón Municipal se presentó en Girón la campaña que a nivel nacional se denomina Somos un País Solidario, con el objetivo de recolectar prendas de vestir en buen estado para ser entregadas a personas que lo necesitan. Quienes deseen aportar a esta campaña pueden entregar sus aportes en las oficinas del Infocentro en la calle García Moreno y Antonio Flor. La coordinadora del proyecto de erradicación del trabajo infantil nos da detalles. Efectivamente, el 30 de noviembre nosotros lanzamos una campaña nacional que se trabaja directamente con los niños, niñas, adolescentes de todas las comunidades. Se llama Somos un País Solidario, en donde estamos recolectando víveres, juguetes y ropa que estén en buenas condiciones para poder elaborar kits y hacer llegar a los menores que se encuentren en condiciones de pobreza y extrema pobreza en las diferentes zonas y comunidades de nuestro cantón. Nosotros tenemos destinadas, son 49 comunidades, de las cuales nosotros trabajamos directamente en las comunidades de Santa Teresita, Cabuncata, en Zapata, en Cedro Pugro. Tenemos de aquí en Girón Centro algunos casos y también en la zona de San Gerardo. Entonces, dentro del proyecto ETI nosotros trabajamos con 60 menores. De nuestros 60 menores, en su mayoría se encuentran en condiciones de pobreza, pero incluso dentro de nuestros niños hemos seleccionado a unos cuantos. De esos, muchos conocerán algunos casos de menores que inclusive andan en la calle pidiendo limosna, mendigando. Entonces, es justamente con esos niños con los cuales estamos destinando estas ropa y juguetes. También tenemos en Cabuncata algunos casos detectados, y esto es gracias a los presidentes comunales, que son las personas que conocen más la realidad de cada lugar. Obviamente nos gustaría llegar a todos los niños, pero todo depende inclusive del apoyo y de la colaboración de la gente para poder elaborar los kits. ¿En dónde pueden las personas que deseen colaborar, ayudar a hacer la entrega de su donativo? Claro, estamos en el Infocentro, nosotros colocamos ahí, tenemos unos cartoncitos de ahí todos decorados. Entonces vamos a estar de 8 de la mañana a 5 de la tarde, desde el día de hoy hasta el día viernes.
¿Solo estos días? Esta semana, sí, porque nosotros a partir del día lunes vamos a salir junto con el GAD en lo que son las entregas de los caramelos y también tenemos colonias navideñas en las comunidades. Entonces ya desde el 10 salimos a empezar las entregas. El Infocentro está en la García Morena y Antonio Flor. La oficina está localizada en el segundo piso, pero nosotros dejaremos a la entrada del Infocentro los cartoncitos para que puedan dejar sus donaciones. Este próximo fin de semana se juega la última fecha del campeonato de fútbol máster con equipos de la Cuenca del Jubones pertenecientes a los cantones Girón y Santa Isabel, de los cuales dos son de las cabeceras cantonales, uno de la parroquia Abdón Calderón y el otro de la parroquia La Asunción. La novena fecha jugada el sábado 24 de noviembre en el estadio de Liga Deportiva Cantonal de Girón dejó los siguientes resultados: Asunción 1, La Unión 0, Cebras 3, Chabelos 2. Warriors 1, Master 1. Con estos marcadores, la tabla de posiciones está definida de la siguiente manera. En primer lugar, Warriors Girón con 15 puntos más 4. Segundo, Cebras 14 más 7. Tercero, Master de Girón 14 más 4. Cuarto, Chabelos SP 12 menos 1. Quinto, La Asunción 12 menos 9. Y sexta posición para La Unión 10 menos 5. La próxima y última fecha se jugará el sábado 8 de diciembre en el Cantón Santa Isabel. Allí se definirán los cuatro clasificados y todos tienen opción de entrar directamente. La décima fecha está agendada de la siguiente manera. A las 13 horas con 10 minutos, Asunción versus Master Girón. A las 14 horas con 40, Chabelos versus Warriors. Y a las 16 horas 30, Cebras versus La Unión. Atención a las farmacias de turno. En Lenta, atención permanente, farmacia Zenis en la vía Girón Pasaje, teléfono 301-3933. En Girón, farmacia Noemí en las calles Eloy Alfaro y Antonio Flor, teléfono 2275-198. En Santa Isabel, farmacia EP Santa Isabel en la Tome Bamba y Abdón Calderón, teléfono 2273-206. De inmediato les vamos a dar lectura a un artículo de opinión que nos hace llegar Wilson Aurelio Hernández, titula Los diezmos de los revolucionarios. Se pasaron más de una década pregonando y amasando el mito de una revolución, y de a poco, en la biografía de los revolucionarios, todo se va convirtiendo en peste, peste de la cabeza a los pies, peste de Carondelet a la Asamblea Nacional. Peste, peste y más peste heredó el pueblo ecuatoriano de tan nefastos revolucionarios. La máscula más reciente en el torvo rostro de los revolucionarios es la lacra de los diezmos cobrados por asambleístas a funcionarios que, para obtener o mantener sus empleos, tenían que entregar parte de sus salarios a sus favorecedores. Los revolucionarios se creían dioses, pero delinquieron como desalmados. Como se creían dioses, se vieron con derecho a exigir y recibir los diezmos por las bendiciones que sobre sus fieles derramaban. Las leyendas urbanas hablan de legisladoras que exigían a servidores, entre ellos asesores, secretarios, choferes y más, el pago mensual de un diezmo que no podía fallar. Los diezmos, según tímidas narrativas de algunas víctimas, debían ser complementados con servicios y adulaciones no solo a quien gestó el favor del empleito, sino también a los familiares de quien los favoreció. Las víctimas, para conseguir o mantener la gracia del empleo, aceptaron la extorsión, porque llevar pan a la mesa de la familia, aunque éste llegara diezmado por las mordeduras de los desalmados, era más importante que reclamar sus derechos al amparo del Código de Trabajo. Se sentían tan vulnerables en épocas revolucionarias que no se atrevían a hacer valer sus derechos. No pagar o cuestionar el pago del diezmo era el principio del fin del empleo, y eso en un país con pocas oportunidades de empleo. No lo estaba permitido a un ciudadano honrado que quería trabajar. Y hay asambleístas destituidas de sus cargos por el peso de las evidencias presentadas contra ellas. Pero ellas no quieren ser las únicas, pues saben bien que su Alianza País era un movimiento orgánico hasta en la corrupción. La caja de Pandora está abierta y los males cultivados por los revolucionarios no dejan de saltar de su interior. Los diezmos parecen ser lo del momento.
los males seguirán saliendo y más y más y más revolucionarios se vestirán de rayas e incrementarán la ira de un pueblo que aún no despierta de todo de la larga pesadilla revolucionaria. En realidad, esto que la prensa y la opinión pública de manera eufemística llama cobro de diezmos es extorsión. Es un delito claramente tipificado en el Código Orgánico Integral Penal y debe ser juzgado y penalizado por la justicia como tal. Si la Fiscalía no actúa y sanciona a los culpables, entonces entenderemos que tenemos una justicia complaciente con la corrupción y proclive a la impunidad. Cualquier asambleísta o funcionario público que haya exigido y recibido los malhadados diezmos habría violado el mandato del artículo 44, literal D, del Código de Trabajo y debe ser sancionado conforme lo dispuesto por el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal COIP. Los diezmos exigidos y cobrados por los revolucionarios constituyen una prueba más de que estos no eran revolucionarios y eran y son una horda más de las tantas que, con demagogia, prepotencia y corrupción, le han robado y le roban descaradamente al pueblo ecuatoriano. Se merecen el repudio popular, la cárcel y la muerte civil. Reiteramos, es un artículo de opinión que nos envía Wilson Aurelio Hernández. Antes de despedirnos, les invitamos a escuchar música. Bienvenidos seas, nos dicen artistas ecuatorianos, en una canción alusiva a la Navidad o a la época navideña que hemos iniciado ya. Bienvenido seas, mi niño adorado. Bienvenido seas, mi niño de amor. Bienvenido seas, mi niño adorado. Bienvenido seas, mi niño de amor. Ángeles santos por mi adorarle, al Dios que amante nació en portal. Ángeles santos por mi adorarle, al Dios que amante nació en portal. Tiembla de frío entre paja y heno, mi dulce dueño, mi tierno amor. Verbo encarnado, flor de la altura, fragante y suave, luz de rey. Bienvenido seas, mi niño adorado. Bienvenido seas, mi niño de amor. Bienvenido seas, mi niño adorado. Bienvenido seas, mi niño de amor. Ángeles santos por mi adorarle, al Dios que amante nació en portal. Ángeles santos
Bueno, y antes de despedirnos, los saludos cordiales a todos quienes nos siguen a través de Misión al Sur y, como no, a través de achiras.net.es, a quienes nos envían sus mensajes. Y vamos a dar los saludos que nos han pedido Viviana Alvear. Whisky Villavicencio dice: hola amigos. Fátima Patiño: buenas noches, compadre Eloy. Saludos, comadre. Sandro Álvarez: hola amigos, un saludo desde Atlanta, Georgia. Saludos a nuestro amigo Sandro Álvarez, lo esperamos el fin de año. Hey, compadre, muy buena la señal, pero no me saludó. Y hasta el saludo para mi comadre Fátima Patiño. Con esto, amigas, amigos televidentes, nos despedimos, esperando que ya se estén organizando para la participación en los concursos de Años Viejos e Inocentes. Acudan a las oficinas de achiras.net.es para mayor información. Gracias por la sintonía. Paul, nos despedimos. Sí, efectivamente, con esto llegamos al final del informativo de Semanario Notijirón. Que tengan un buen inicio de semana. Nos vemos el próximo lunes. Que pasen bien. Chao.